pasado no se puede olvidar. No. El pasado es la historia de avanzar para adelante. Sin mirar para atrás la historia del pasado, yo no había avanzado aquí. Conocí a Franz Baar el 2003, cuando recién había escapado de Colonia Dignidad. Yo estaba investigando el paradero de Paul Schäffer, líder de esta secta de alemanes que llegó a Chile en los años 60, buscando una tierra prometida. Instalados en el sur de mi país, ese lugar se convirtió en un centro de tortura, esclavitud y abuso sexual infantil. Cómplice del dictador Augusto Pinochet, Paul Schäffer gozó de protección por 4 décadas, hasta que su impunidad se vio amenazada. En 1996 se escapó de la justicia y no se supo más de él. 9 años después, realicé una investigación periodística y encontré su escondite en Argentina. Schäffer fue detenido por la Interpol. Franz Baar había sido una de sus víctimas y fue una de mis fuentes principales. Muchos pensamos que la captura de Schäffer sería el final de una historia dolorosa. No dimensionamos la profundidad del daño que él provocó. Y esa tierra, cuando está un poquito más seca que ahora, entonces le voy a poner un polvo para tener tierra fértil. Y esa tierra la voy a llevar a otro lugar donde voy a estar solito, ya, con las demás estrellas. Ese es el asunto, nada más. Y esperando hasta que me llegue el camión que necesito y me embarco, me voy al tiro, lleno de sacos y de tierra, de patos, ganso, gallina, pollo, ya, de todo, conejo. ¿Viste? Todos los llevo yo. El sueño de vivir solos ha estado presente en Franz e Ingrid, su esposa, desde que se conocieron dentro de Colonia Dignidad, donde vivieron encerrados por más de 30 años. Franz llegó a esta secta cuando tenía solo 9 años y fue adoptado irregularmente por una pareja de alemanes. Ingrid había viajado desde Alemania a los 4 años cuando sus padres decidieron seguir a Paul Schäffer, que les había prometido un paraíso en la tierra. Pero al poco tiempo se reveló como un líder sádico y desalmado. Al llegar a Chile, los niños fueron separados de sus padres y Schäffer abusó sexualmente de ellos. Los adultos fueron drogados y obligados a trabajar como esclavos. No podían escapar. A pesar de las sospechas, ni las autoridades chilenas ni las alemanas hicieron algo para detenerlo. Seguro de su impunidad, Schäffer empezó a abusar también de niños chilenos. Hasta que el abogado Hernán Fernández, defendiendo a las víctimas, se interpuso en su camino y juntos logramos su captura. Pero todavía no hay justicia. Hey, ¿cómo? ¿Cómo? Diego, ¿cómo? ¿Cómo?
Durante 10 años, Franz e Ingrid buscaron dónde vivir afuera de la colonia, pero no lograron adaptarse a las normas sociales y fueron expulsados de un lugar tras otro en los que trataron de trabajar o establecerse. Frustrados y en el desamparo, su última alternativa fue regresar a una de las antiguas casas que pertenecen a los colonos, como se les conoce a los ex integrantes de la secta. El que no come cebolla, que los deje al lado. Sí, aquí la mano. Te llena la guatita. Fran e Ingrid salen ilusionados, pensando que un Estado los esperaba para agradecerle que no se hayan rendido. Y sin embargo, se encuentran con indiferencia, con indolencia, con negligencia. Tiene que volver a la misma colonia. 15 años después de haber salido, ¿en dónde están los opresores que lo vuelven a oprimir? Yo tengo que estar con ese bastón un poco porque para sujetar el cuerpo un poco, para sujetar el cuerpo. Desconectaron ahí arriba la corriente que se me va a la casa. Entonces tú le preguntaste quién cortó la luz, yo, dijo. ¿Por qué? Para que ustedes se van. Franz se encontró nuevamente con la maldad de la colonia. Le cortaron la luz, le inundaron el alcantarillado, lo rodearon de decenas de cajones de abejas para hostilizarlo, para destruir lo que él había construido allí en ese espacio. Campos en venta. Campos. Comuna Lago Verde, undécima región. Así siempre lo busco. Fue una cosa real que me tocó vivir en la colonia todavía. Y cuando salimos, sabíamos a dónde teníamos que ir, a la undécima región. Ya, cuando todavía no estábamos casados, Franz y yo. Yo tenía el sueño de ir a un lugar, empezar de nuevo, y no siguieron esta cosa que no tenía salida. Comparece el abogado Hernán Fernández Rojas con datos de individualización incorporados en la causa. Muchas gracias. Y también comparece el imputado. ¿Su nombre completo? Franz Barkula. Bien. ¿Su domicilio? No tengo. Ingresó a la casa habitación, roció, en este caso, combustible de un bidón que tenía al interior, tomó una toalla Nova, papel secante, se limpió las manos, le encendió fuego y lo lanzó hacia el sector donde se encontraba el bidón con el combustible.
la foto. Qué impresionante que se hayan salvado. Es cuando salieron recién de la colonia. Estoy yo con ellos, cruzando la primera vez a Chiloé. Don Franz Barcoller, renunciando a su derecho a guardar silencio, declara que unos representantes de la colonia Dignidad le ofrecieron que viviera en una de las 5 casas que tienen en el sector Libuy. Los mismos alemanes son los procesados de la causa y son los integrantes de las cúpulas de poder, maltratadores de colonia Dignidad. A él lo llevan ahí porque le iban a ofrecer trabajo y porque le dieron un trabajo pesado que no lo podía soportar y porque en un trabajo, además de las condiciones de colonia Dignidad, sin remuneración. A Ingrid, que está aquí sentada, le dijeron, vas a hacer quesos, nos vas a hacer quesos. Señoría, Ingrid hizo quesos 17 años de su vida, desde las 4 de la mañana hasta las 23 horas del día, sin descanso. Entonces, señoría, esa es la situación. Cuando usted pregunta si él va a eludir la acción de la justicia, no va a eludir la acción de la justicia. Va a tener una pena. Y me llamó el dueño del terreno y que abandonara el terreno porque en particular no puede entrar nadie. Las cosas, señor, son privadas, le pertenecen a Ingrid Fran, pocas cosas quedan, le pertenecen. Don Hernán, el dueño del terreno dice, por favor, que abandone inmediato el terreno. ¿Usted va a tomar foto como en los viejos tiempos? Sáqueme foto. No, no está con foto. Sí, pues como... Hay especies privadas que son le pido que cumpla por favor lo que dice el dueño del terreno. ¿Y usted quién es? ¿Un policía? No, ya, ¿cómo me va a hacer cumplir? ¿Me va a amarrar? ¿Cómo me va a sacar de acá para buscar un arma? ¿Sabe? Le dije usted, lo que me pidió el dueño. Ustedes como colonia están llenos de armas. ¿Tienen algunas armas ahí? ¿Me quieres echar con...? Yo no tenía nunca un arma. ¿Y qué me está involucrando en cosas que no corresponden? ¿En la colonia? Sí, me en la colonia despido, niña. Me despido. ¿Cómo me va a echar? ¿Cómo me va a echar? No lo yo he hecho. Aquí hay animales que son de Fran Ingrid. No lo he hecho. Le dije lo que me pidió el dueño del terreno. Hasta luego. No, usted me está gritando y espero que no haga nada irracional e ilegal. Fue un acto desesperado, pero también un acto de desafío al Estado de Chile, de desafío al poder de la colonia y de dignidad.
Creo que hay que, porque no da el espacio. Por eso te digo, mejor dejarlos acá. No, salvémoslos. Yo llevo los cuatro chiquititos en el brazo, en una cajita en el brazo para calmarlos, para hablarle, para decirle conejito. ¿Y qué hace después la vieja? Si los chicos después tienen su olor, ¿piensa usted que ella se va a dejar así? Entonces aquí tenemos que ser sabios al favor de la naturaleza, pero no estar en haciendo al favor del ser humano, hacer las cuestiones aquí en contra de los... Eso no se puede. ¿No? Antes de haberme casado con él, yo estaba enamorada, sin saber qué es enamorarse. Pero estaba enamorada, hoy ya lo sé. Me enamoré en una caminata en abril 2001 a orillas del río Ñuble. Después él fue a buscar en una fuente agua para lavarse. Estaba en shorts y miraba sus piernas. Mira, están tan lindas, tienen lindas piernas. Yo sabía que pude confiar 100% en él. Sabía. Está lloviendo. Abogado. Vamos a tener que pasar por el lado, ya que el clima lluvioso me hizo patinar el camión. Típico. Ahí está, el Franz. Para ustedes. Como en la foto. Sigamos viendo así como en la foto. ¿Se merece? Sí, buena tierra. ¿Se merece? Aquí tú puedes hacer lo que quieras, pues. Sigamos. Hay que buscar la vertiente. ¿Contento? Sí, yo estoy contento. Aquí están todo lo que yo necesito. Aquí están los bajos, la altura, eso, que se quede natural y hacer cosas después.
me preocupaba no lo que ellos podían hacer, sino en qué amenazas nuevas llegarían que les impidieran vivir su sueño de felicidad, de libertad. Y la pregunta es, ¿qué vecinos se podrían llegar a instalar? Y en algún momento llegamos a desear que no llegara ningún vecino, era como una paradoja. El peligro no eran los animales, el peligro eran los humanos. También. Déjala a ella, sí. Venga, café. Café, come. Come a café. Tía, café. Café. Uno se sana de todo aquí. Hay una libertad y un aire puro. Esto es albahaca. Tiene un olor precioso. Es un esfuerzo muy grande. Pero nada es imposible. ¿Cómo sanar las heridas del pasado? Yo trabajo acá para dejar un regalo para los que vienen. O sea, ya estas matitas ya han dado más. Sí, sí. De todas maneras, amor. No hay curación en la colonia. Aquí se cura. Aquí se arreglan las cosas. Yo quiero vivir, porque yo amo mi vida y es tan linda, tan rica, tan bonita. Y quiero mostrar al mundo que todo es posible.